Bienvenidos a una nueva edición de TVCO Noticias, como siempre transmitiendo desde el estudio Juan Snipe. Hoy día miércoles 15 de junio, día del bioquímico, por lo tanto, desde TVCO Noticias saludamos a cada uno de ellos, especialmente a los conocidos que tenemos de aquí, de nuestro canal, los saludamos en su día. En esta edición vamos a estar compartiendo información respecto a una película realizada por un grupo comunitario de arte de una localidad del oeste de Buenos Aires, Timote, ubicado a unos 200 kilómetros de nuestra ciudad, que cuenta la historia del secuestro y muerte, el asesinato del expresidente Aramburu. Esta película iba a ser proyectada aquí en nuestra ciudad, pero finalmente no se dio. En el medio de esto se ha generado también una polémica que aquí se las vamos a estar presentando. Además de esta información, estos son los títulos en TVCO Noticias. Amplían zonas de cobertura. Corpico anunció la ampliación de la zona de cobertura del sistema de televisión para el barrio Empleados de Comercio y Centro. El pueblo que no fue. Última entrega del especial que realizó TVCO Noticias sobre Mariano Miró. Tal como anunciábamos en el inicio de esta semana, esta mañana se realizó la exposición de carreras organizada por el Foro de Educación y también por el programa Cabildo 21 del Consejo Deliberante. La misma se desarrolló en el Salón de los Docentes Jubilados en calle 19 y avenida, donde alumnos de todos los colegios de la ciudad de General Pico y también algunas localidades del norte de La Pampa pudieron conocer cuáles son las opciones de estudio en nuestra ciudad. Aquí les presentamos algunas. El instituto se encuentra en siglo XXI en la calle 32 entre 1 y 3 y lo que ofrecemos es, a través del IAC, cursos de capacitación profesional de un año, semipresenciales, que lo que le dan es una salida laboral a los chicos. En cuanto a los cursos, tenemos diferentes posibilidades. Tenemos auxiliares de empresa, tenemos rural, administración rural. Después tenemos en la parte social, en recursos humanos, tenemos farmacia, tenemos, o sea, las alternativas son muy importantes en todo lo que quieran los chicos, como para tener armas diferentes y poder tener una más pronta salida laboral. Porque es un sistema semipresencial, especialmente para los chicos que tienen que trabajar o que son de otros pueblos, que no pueden asistir en forma permanente a una capacitación. En la parte de siglo XXI hay carreras cortas, como por ejemplo carreras de 2 años y medio como martillero, corredor público, tecnicaturas en administración y gestión tributaria, que después son tecnicaturas que se pueden articular con carreras de grado como contador. Está la carrera de procurador, que son 3 años, que después pueden articular con la carrera de abogacía. Tenemos casi 40 carreras y todos los años se van agregando nuevas carreras con también nuevos horizontes. Por ejemplo, ahora hay muchas carreras relacionadas a la parte de marketing, de publicidad, una tecnicatura en gestión de modas, que habla de, en realidad se refiere a toda la parte de publicidad y marketing, pero con relación a la moda, que es una carrera que en este momento no la está dando nadie. El Centro de Altos Estudios es el lugar donde se engloban muchas carreras a distancia, ¿sí? Son más que nada carreras empresariales. Hay carreras de grado, tecnicaturas, licenciaturas, licenciatura de complemento curricular. Bueno, está la Universidad Católica de Salta, el Instituto Santo Domingo, la Universidad de Belgrano y la Universidad FASTA, que es una universidad que es la última que se nos ha incorporado. Y tenés abogacía, tenés contador, licenciatura en administración de empresas, tecnicatura en bancos, en higiene y seguridad, ¿sí? Una tiene la tecnicatura, la otra tiene licenciatura. Después, bueno, la Universidad de Belgrano tiene administración de pymes, producción agropecuaria, tiene marketing, recursos humanos, hotelería y turismo, logística. Y ha incorporado en estos años, en estos últimos años, licenciaturas de complemento curricular también. En hotelería y turismo, en recursos humanos, y este año ha empezado a dictar la licenciatura en agroempresas.
En el transcurso de esta edición seguiremos desarrollando este tema sobre la exposición de carreras que se ha desarrollado esta mañana en nuestra ciudad. Ahora vamos a la primera pausa conociendo cuáles son las farmacias de turno y al regreso estaremos con información de nuestra cooperativa y la ampliación del servicio de TVCO. Estas son las farmacias de turno para el día de hoy. Santa Rita, calle 15, número 639, teléfono 42-2266. San Juan, calle 10, número 1143, teléfono 43-3237. Salud Vital, calle 24, entre 105 y 107, teléfono 43-1398.